Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde depende de donde nos estén viendo, si nos están viendo de Brasil, si nos están viendo de China, pues es más noche, no sé, depende del globo terráqueo. Aquí llegamos al pueblo de San José de Bacun, un pueblito fundado en 1844 con más de 20.000 habitantes. No es cierto. Bueno, supongo que aquí es, yo digo, ¿no? Aquí vamos a llegar a la brigada de corte de pelo, mi gente. Mira, aquí nada que ver. O sea, primero que nada, deben de tener un expendio. Y deben de tener también un Oxxo por si se antoja un día te las unas tecatitas. No, deja tú eso. Más adelantito, tomo el orama. Juego, porque aquí la gente está activa desde siempre. Este es el bulevar. Y pues ahorita nos vamos a ver más a la casa de Lupita, donde vamos a estar cortando el pelo a toda la gente aquí de San José de Bacun. El camino lo viste, él grabó en cámara rápida, güey. Sí, pues este lo voy a grabar en cámara rápida. Bueno, creo que era por ahí, pero me vine para acá porque quiero ver aquí la iglesia, esta de iglesia. Nunca había ido mi primera vez en San José. Chequen siempre. Esta iglesia está bonita, ¿no? Está muy bonita, grandísima. Algo bien. Pues aquí estamos en el bello pueblo de San José de Bacun. Vamos a dar un pequeño recorrido. Miren, chequense. Algo bien. Algo bello para acá. Pues aquí vamos a estar viendo un recorrido. Dijo la. Aquí tienen el INS, mira, gente que se enferma y tal pedo. Ahí se jala para calar. Plebes, qué bonito paisaje ir aquí. Debajito unos arbolitos, a gusto, aquí ya están preparadas las sillas. Ahorita estamos a noviembre, la verdad, es un clima perfecto. Es un clima donde no hace calor y está un poco fresco, donde sí nos va a favorecer porque no vamos a estar sudando, los clientes no van a estar sudando y aquí vamos a estar esperando. Aquí ya están nuestros amigos, aquí era Juan, directamente de Zacatecas, Miguel, Alejandro, y otro por ahí, el Manny y el Lenin, ese cabrón nunca falla, era. Aquí está activo. Pues aquí vamos a estar, vamos a dar el proceso, es como empezamos con esto de la brigada de barbería. Allá está la mamalona, era. A gusto, y pues vamos a seguirle dando. Está al vergazo aquí. Mira, a gusto, mira el terreno que está, güey. Esta es la casa de la Lupita. Guacha, güey. Mi casa, güey, que compré es como la casita del perro, güey. Hasta aquí nomás. Mira aquí el solazón. Putas. Aquí, porque esta es la conexión. Ya empezamos con el primero del día. Un niño que se va a cortar el pelo. Te dejan hacer estrellas, mijo, porque te hacemos estrellas de todo. O un dragón. ¿Un dragón? ¿Qué tal? ¿Qué te gustaría? ¿Una línea? ¿Quién va a ser primis, en Creña? ¿Alguien? El Zacatecas. Aquí mi compa Juan, reina. No vine agüitado porque no vino los tres gentes. No podemos decir porque... ¿Se entera? Pues ya estamos aquí con la primera víctima. ¿Cómo te llamas, mijo? Ramón. ¿Ramón? Ramón, ok, Ramoncito. Aquí quiero hacer una mención para nuestras compas de Steel Barber Supies, que nos regalaron talco, nos regalaron navajas, aquí son las navajas, y Sanic y gel para rosura. Aquí está mi compa Lenin, pero que se jala en greña para cortar el pelo. ¡Corte gratis, jefe! ¡Lleguen los cortes gratis! Chequense, plebes. El menudo. ¿Está bueno? De San Pepe. Bien rico, jefe. San José, Bacun, plebes. Aquí los totopos. Aquí la gente de aquí de San José nos trata muy bien, gracias a Dios. Donde lleguemos, cualquier pueblo. Así que si tú estás viendo este video y eres de Bacun, Potan,
El Choropo, Guaysiacobe, Jecopaco, Paredón, Paredoncito, Quiriego, Quechehueca. ¿De dónde eres también, Maricruz? A Totonilco. Totonilco. Ay, toda la raza nos puede hacer una invitación y vamos a cortar el pelo gratis. Sal, porfa. Aquí estamos con nuestro compañero Miguel, que prácticamente viene siendo su primer corte. Un corte que no es nada fácil, pero aquí nuestro amigo, cliente, dijo, el que esté más jodido. Y pues Miguel es el primer corte, no hay ningún problema, pero vamos a estarle ayudando. Esta es la actitud de una persona triunfadora. Aquí tenemos a Miguel. Chéquense el Miguel. Estamos en San José de Abaco. Un pueblo con habitantes. ¿Cuántos habitantes hay aquí, jefe? 12 mil habitantes más o menos. Pero es un pueblo calmado donde reina la paz. No como en Obregón. ¿Por qué, pues? ¿Es su sombrero este, jefe? Sí, así es. ¿Cómo me viene con sombrero yo? A ver, póntelo. ¡Ay, cabrón! El frontal. No lo pusiste el frontal. No, es que no se puede seguir grabando. Bueno, mi gente, pues estamos aquí, ¿no? Ranchero, ¿eh? San José Baco. Quiero mandar un saludo para toda la gente tejanuda de allá de Texas. La chila de su... Yo nunca he usado un... Aquí estamos en San José de Baco, le estamos haciendo un cortecito aquí al jefe. ¿Cómo se llama usted, jefe? Esteban, aquí le estamos haciendo un cortecito elegante para que quede algo bien, algo bello, algo hermoso, ¿no? Fíjense, ahí llegó ya el jefe. ¿Está bien? Estamos cortando el pelo ahí, men. Papá Alejandro, Lenin. ¿Cómo se lo cortó? ¿Cómo se lo cortó? ¿Cómo él diga? ¿Cómo quiere que se lo corte? Ándale, sí. ¡Ey! Juan, aquí hay otra persona. No, a él se lo deja un poquito ladito. Con la 1 tiene. Con la 1. Aquí ya está mi compa Miguel, mira, ahora sí que ya le arreglé tantito el pelo de los lados para que tenga la caída. Esta parte siempre se le deja para que cuando corten el pelo para atrás tengan la caída y así sea mejor el corte. Ya llegó gente. Aquí está mi compa Lenin, está cortando el pelo después de un delicioso menudo que acabamos de comer. Bien lleno, está full, 3 platos de comida se comió el pariente. Aquí está mi compa Meni, Maricruz, viendo aquí cómo se hace. Pues aquí viene uno de los más avanzados del corte, que vino especialmente a ayudarnos, porque pues, ya sabe, pero nos está apoyando aquí. Aquí está mi compa Juan desde Zacatecas, cortando el pelo. Y aquí Alejandro, cortando el pelo. Mira, nos acaban de instalar un vidrio aquí para que después se corten el pelo. Vean lo guapo que quedan. Aquí estamos Barber School. Para frente, ¿no? Barber School. ¿Cuál entonces? Barber School. Barber School. Estamos aquí, plebes, en San José de Bacum, pasando Bacum por la carretera, te vas. Mano izquierda, estamos cortando el pelo. Pues brigada de corte. La verdad, pues eso nos va a ayudar mucho en la práctica, ya que pues ahorita ha venido gente constantemente y todo esto es para practicar, porque los cursos que tenemos es 90% práctica, 80% y bien poquita teoría. Aquí lo importante es de que nosotros sepamos más, practicar más y hacer un poquito más manejo en la máquina. Estamos aquí en San José de Baco, en los cursos de barbería, una brigada de barbería. Aquí tenemos a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y pues ahorita ya llegaron algunos. Son brigadas de corte de pelo aquí en Barber School, donde nosotros puro corte. Así nos vamos a estar de aquí para el Real. Puras brigadas, nos pueden invitar, no sé, de Bacum, Botan, Pitan, de donde sea, Paderón, Paderoncito, Quichehueca, El Quirío, donde quieran más vamos a estar. Solo cuestión de que nos hablen. Quería venir a para este lado porque quería tomar un videito aquí para que vean los terrenos aquí de San José. Mira qué grande, es también enorme. A ver. ¿La viste? Qué chingón. Aquí la gente puede tener huertos. Mira aquí, limones, mangos, guayabas, árboles de ¿cómo se llama? De todo tipo. Guamuchil grande. El algodón este es otro pedo. Ya se fue el señor Esteban con un buen corte. Aquí mi compa ya me lo termina.
Marquelos, ¿me viene a enseñar porque el corte se prueba? Y seguimos cortando el pelo, pues. Aquí en San José de Bacul, en la casa de Lupino. La que nos ayudaba por este espacio, muchas gracias. Seguimos cortando el pelo. Para que venga por un buen corte, jefe. Pásenle aquí, se lo va a cortar la muchacha. Completamente gratis. Un corte clásico. Pásenle. Se dice tradicional, se dice clásico, se dice un corte normal. Normal. Sí, sí, eso va a ser. ¿Cómo va, Goni? Pues está bien. Pues seguimos aquí, ya está llegando más gente. Estamos cortando el pelo. Aquí estamos en San José de Baco, mira la casa de Lupita. Para acá, para allá y para acá, gracias. Al 100, mira, aquí para tener un terrenazo, venir un dominguito, una carrita asada, una chévere. ¡Uta, qué barbaridad! Lo mejor de lo mejor. Estaría muy bien, ¿no, Fled? Cursos de barbería, Barber School de Obregón Barber Shop. Estamos cortando el pelo y aquí mi compañera Maricruz creo que no. Pero ahorita se le va a quitar aquí el color. Que me lo voy a pintar el otro día y sacando algo bien. Mira, está llegando más gente y más gente. Mira, ya está llegando más gente. Llegó uno, está otro, hasta otro niño. Ya está llegando más gente, aquí estamos cortando el pelo. Aquí le pusimos un... Ahí voy, verás. Chéquense, mi gente, aquí le hicimos un pequeño diseñito a mi compita, porque me dijo, no, que quiere un diseñito, a ver, ¿cuál quiere? Fierro, este fue un corte, pues, tiro y gol, porque no tenemos, se nos apagó la marcadora y pues no pude limpiar ahí. Pero está bien. Aparte el niño tiene el pelo muy bien. Un poquito de color blanco. Delineamos bien, le metemos un poquito de negro y ya se iba a ver mucho mejor. Pero eso yo lo hice. Aquí que es un diseñito, niño. Ahí la llevamos. Sigue llegando más gente. Aquí llegaron otros niños. ¿Te vas a cortar el pelo, please? Sí. ¿Cómo lo van a querer? Un desvanecido bajo. Un desvanecido bajo. No, ahí está, mi hijo. Qué maravilla. ¿Le gustó el corte? Quiere un cigarrillo. Mande un saludo para la gente de Obregón. Mande. ¿Quiere un cigarrillo? No, no fumo, muchas gracias. Estamos tomando un video para el canal de YouTube. ¿Nos puede recomendar o decir algo a nosotros que le gustó el corte? ¿Cómo? Ah, no, no, pues está perfecto, está muy bien, muy bien. ¿Cómo lo cortaron? ¿Muy bien? Andan haciendo una obra. Aparte de cortar el pelo, también ayudamos a la gente, pues. Nos ayudamos ambos, pues. Porque pues hay gente que ahorita, pues ahorita en la actualidad la economía no fluye. Entonces, un corte de pelo ahorita está muy caro. Entonces, mira, ¿cuánta gente no lo estamos cortando? Sí. Son 3, 4, 5, 6, 7. Le hemos cortado el pelo como 20, 30 personas. Sí, cómo no. No, está bien. Está muy bien. Mira, ahora le hicimos aquí una estrellita al niño también. Estamos haciendo de todo aquí, estrellas, letras, de todo completamente gratis. Si se dejan los niños, pues le hacemos estrellas, de todo lo que sea. La verdad que hoy sí vio varias gente. ¿Cuántos cortes llevan? ¿Tú, güey? 5, 4. ¿Viste dos? Dos, tres. ¿Recuerdo? ¿Cuántos cortes llevan? ¿Tres o dos? Tres. Y aquí no te llevo como cuatro, esta te llevo dos o tres. Alejandro, ¿cuántos cortes llevas? Dos. ¿Y el Juan? ¿Tú, Juan? Tres. ¿La Lupita lleva tres, no? Pues hicimos varios. Hicimos varios. Ya vamos a ir, estos van a ser los últimos ya y para camino por igual. Pues ya quedó aquí la estrellita, aquí pues niño. Pero más o menos. Que está muy chiquita y aquí la cincado, acá está casi hincado. Ahorita ya estamos terminando, ya es el último corte. El niño ya quedó, Maricruz. Para que le vaya limpiando, el niño ya quedó.
ya estamos recogiendo todo, plebes, la verdad, pues fue mucha, yo vi a muchos niños, aquí nomás pueden faltar que de los últimos y ya vamos a culminar con eso. Vinieron varios niños, fíjense, ya son las 2:30, 2:30, y vino mucha gente, ya no va a tener que ir porque ya es tarde, estamos como a media hora, luego no mucho, pero pues quedamos a grabar, dejamos las cosas y todo, ya no estamos a la tepa. Muchas gracias a la gente que se quedó viendo todo el video, vamos a seguir con las regalas del Rimón Barber Show, se las da mi gente. De regreso aquí, ya fue una jornada bien pasada de lanza. De cortes, que vinimos varios en Lenin. Y ya terminamos aquí a la bestia, aquí gente, la neta. Aquí ya estamos terminando. Estamos pasando por una de las emblemáticas iglesias de aquí de San José de Baco. Chéquense. Algo bien está aquí, ¿no? La neta, ¿no? Las calles están bonitas. Meten frente, no hay pedo, mira, le vale madre esta morra. Mira, cuidado, pues tu chingada madre, no trae ni freno a la vez. Guay estuvo, dijo el Ferras. Ah, libre para mí, libre para mí. Eso es todo. Vamos a la próxima, a ver para dónde agarramos ahora.